Es la primera vez que estamos por aquí, desde este lado. Siempre nos tomamos algo en aquel... Ay, sí, mira, aquí también hay un pequeño club de yates. Pero siempre nosotros nos tomamos algo por ahí, al otro lado de esta costa. Wow. Los graves, los... Hoy cumplimos 10 años de casados, 31 de octubre, en Halloween. Y aquí estamos dando vuelta, recordando un poco lo bueno y lo malo, y la verdad que dando gracias a Dios por todo. Sí, por todo. Me emociono. Chicas, del mejor cortado que me he tomado en Marruecos. Como a mí me gusta. Delicioso. Mientras desayunamos, vamos a tener una conversación aquí. Porque se nos pregunta mucho, Tario, que se te vea también. Porque se nos pregunta mucho si volveríamos otra vez a España. Porque, bueno, el trabajo, ya sabéis que cuando hagamos aquí lo que tenemos que hacer, claro que tenemos opción de regresar a España, teniendo ahí pues a la familia, la casa y todo eso. Por cierto, voy a estar comiendo ese omelette con un poquito de bacon. O sea, no bacon, no, es como kasher. Kasher le dicen aquí, como mortadela. Entonces, vamos a explicaros un poquito. Yo voy a explicar mi punto de vista y luego Tarek, ¿vale? Porque creo que no tenemos el mismo punto de vista sobre el tema. También una de las cosas que me hizo querer venir aquí son ciertas complicaciones que hemos tenido con nuestros hijos, sobre todo las más grandes, ¿vale? A Natalie al final, en el último momento, decidió no ir, lo que me da mucha tristeza porque creo que aquí, de hecho, cuando ella tuvo mucha, mucha dificultad a nivel emocional, coincidió con cuando hace 3 años por primera vez hemos venido aquí por 3 meses y ella misma reconoce la estancia aquí como una sanación mental. No tenía esas amistades que le habían afectado mucho, no tenía el acceso a internet libremente, estaba leyendo libros, saliendo a pasear en la playa, y la verdad es que ella misma dice que eso fue lo que le ayudó a recuperarse de ese estado emocional tan como de bajón y mal. Y con Amira nos hemos dado, o sea, yo me di cuenta y Tarek también, es que ahí como que la sociedad no ayuda mucho. Y ahora me explico, por ejemplo, todas sus amigas están con el TikTok, con YouTube, con cosas de esas, y veo que, no sé cómo, pero aprende todos esos bailes súper inapropiados para niños de 8 años. No la puedo culpar porque todas las niñitas de su clase también pues la bailan y tienen esa misma, pues esa misma idea de lo que está bien. Y me podéis llamar anticuada, me podéis llamar como sea, porque yo sé que en este tema hay mucha discusión de que si, pues que los niños se tienen que como integrar en la sociedad, no sé qué, pero no lo veo para nada apropiado que las niñas de 8 años bailen esas canciones de Anita, de que se las pongan en el colegio, en los fines de curso, bailan Maluma, Felices los Cuatro y cosas así. Y a mí estas cosas no me parecía que ayudan en la educación correcta de mis hijos, niñas y niños. No hablo de niña sí, niño no. Aquí la sociedad para eso ayuda. Aquí primero que les hemos quitado del todo las tablets, lo único que tienen son dibujos de niños de verdad de 4 o 5 años en la tele, un ratito solo, y por lo demás que jueguen con juguetes, con el perro en el jardín, que salgan, lo que sea. En el cole no tiene esa presión de, ¿y tú has visto el último video? ¿Sabes ya ese baile de TikTok? Porque eso aquí todavía no está tan desarrollado, aquí no está normalizado que las niñas bailen bailes
provocativos como de una mujer adulta, ¿vale? Y para eso creo, porque todo puede dar vueltas y pueden pasar cosas inesperadas y obviamente podemos decidir regresar, pero mientras los niños son pequeños y todavía están en esa edad de aprendizaje, me gustaría más quedarme aquí que este país tiene más valores así como más, no sé cómo decirlo, pero más como tradicionales, ¿no? Por así decir, que a mí me creo que me ayudan a la hora de educar a los niños. Quizás cuando seamos ya mayores, Tarek y yo, como tenemos ahí nuestra casa que nos guste mucho, pues puede ser que regresemos, amo España con todo mi corazón. Pero mientras los niños son pequeños, creo que la opción de Europa, conforme está ahora mismo, no me gusta. Y luego dicen, cada uno que eduque a sus hijos como quiera. Vale, sí, en casa intentamos. Pero claro, ellos también son seres sociales. Y cuando va a la clase y habla con sus amigos, y cuando va al parque y habla con sus amigas, y ve lo que hacen, al final por imitación aprenden. Entonces, el evitar esto para mí ha sido, pues, una buena opción. Tarek, ¿tu opinión si volveremos a España a vivir? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, no fue una decisión fácil. No, para nada. Y muchísima gente dice lo que hemos hecho, no. Muy poca gente tiene el coraje de hacerlo, ¿vale? Porque no es fácil que tus hijos ya se han acostumbrado a un ambiente, a un nivel, o bueno, han empezado, hablo mucho más por Amira, que ya empezó el cole ahí y se adaptó muy bien, tenía sus amigas, sus amigos, y de repente llevarla a otro país. Otro idioma. Otra cultura. Otras tradiciones son totalmente diferentes. Porque al principio, vale, que vienen de vacaciones a ver a mis padres, pero tampoco se mezclan mucho con gente del cole y tal, que cada uno piensa de una manera, se depende. Y yo soy de una zona de muy cerrada. No es cerrada, no. Entonces, así van los pies cerrados. Sí, fuera yo es sabía. Más tradicional. No, es que aquí en Marruecos, cada zona, cada parte de Marruecos tiene sus propias tradiciones y culturas y costumbres. De momento no creo. No lo veo, no. Es casi imposible. Imposible. Bueno, yo quería también, porque es una riqueza que están teniendo esos niños. Una riqueza cultural, riqueza de idiomas, una mina que hay que aprovecharla, que han crecido un país, han llevado y han aprendido de este país un montón de cosas y vienen a aprender de otro. Ven a sus abuelos a menudo, llevan de Rusia también. Lo demás es que no es fácil para niños de menos de 8 años y 5 todavía digerir o entender todo ese tema. Pero sí. Yo veo que van a tener, no hablo de futuro ni nada, pero una riqueza cultural, una riqueza de idiomas que hoy en día les va a ayudar mucho. Aprender a comunicarse con el mundo, a entender cómo van las cosas, a poder comunicar con cualquier persona. Uh-huh. Yo tenía esa idea de traerlos aquí porque quería que aprendan bien el dialecto marroquí, no el árabe, el dialecto. Para que puedan comunicarse con mis padres, con mis hermanos, que entiendan de dónde vengo. De hecho, hemos estado hablando, incluso el tema de vacaciones. Creo que ahora en esta etapa tan delicada,
porque ellos todavía no se han adaptado aquí, sobre todo a Amira. Hablamos de Amira porque a los chiquitines les da igual. Creo que quizás le hacemos peor llevándola, digamos, 2 semanas a España. Vuelve a ver su casa, sus cosas, sus amigas, y como que vuelve a retroceder y luego viene aquí y se lleva otra vez el chasco. Y estábamos, a ver, tenemos que ir sí o sí algunas veces por algunas cosas, pero queremos intentar ir cuanto antes. O sea, lo que me gustaría es que Natalie y mis padres vengan más aquí, que ahora en este momento de instalación, de integración de los niños, sacarlos a su zona de confort para que luego vuelvan a como empezar el proceso desde No, cero. cuando crezcan ellos mismos decidan dónde quieran vivir, o aquí, o ahí, o Rusia. También el mundo está como loco a saber lo que nos espera. Bueno, chicas, seguimos. La verdad es que estamos un poco desganados con todo porque lo que está pasando en Valencia, la verdad que no es fácil y cada día que pasa vemos que... A mí, espera, para acá. El problema es de volar. Mi hermano me acaba de pasar vídeos que está ahí y pasándome vídeos de carretera y de... Y da Es que una la verdad tristeza, es es que que... eso no se puede, la verdad es que no. Nosotros como hemos ido, nos fuimos, o sea, esto pasó el miércoles, el lunes nos hemos venido aquí. Domingo, domingo. A mí eso me ha hecho ver que de verdad quiero de corazón a Valencia. Sí, al ver Valencia así, te das cuenta que este ha sido el Es hogar una, de... sí, una gran parte de mi vida. Pues, dame la yo en Valencia es donde viví por 20 y pico años. En ninguna ciudad, en ningún país he estado más tiempo que en Valencia, donde han nacido mis 4 hijos, donde me casé. El caso es que ahora, pues es que me estoy dando cuenta que incluso para grabar, para trabajar, para todo, no pensábamos. Es que no, cuando pasan cosas así, nunca te lo esperas ni sabes cómo vas a procesarlo. O sea, te lo dicen, pero cada uno de esas cosas las vive como de una forma diferente y al final estamos dándonos cuenta que nos está afectando muchísimo el saber que nuestra ciudad está así. Ahora dice Tarek lo de Bonaire, es un centro comercial al que siempre íbamos y el caso es que ahora es cuando ayer han llegado al parking, Al parque está inundado hasta el techo. está inundado y dicen que... Hay información que dicen que eso es un cementerio, o sea que, pero todavía no se ha confirmado, Ojalá que entonces no, ojalá que no, ojalá ojalá. que abra Lo mínimo, lo claro. mínimo, porque ya es mucho lo que ha pasado. Sí, Es sí, mucha sí. tristeza, muchas pérdidas a nivel emocional y recuerdos y Todo, todo. familiares y ser queridos. Lo ¿Qué? material, el material, lo Se de va a menos, reconstruir. eso se va a recuperar sí, o a lo mejor se recuperará mucho mejor por Sí. las nuevas tácticas, nuevos materiales, pero Exacto. El hay caso... gente que tenían casas hechas con amor, con fotos, con cuadros, eran recuerdos de toda la vida, eran de todo desde la infancia. Es que esas cosas no se recuperan. En un momento rápido pierde todo, eso sé que te pone muy triste. Exacto. Y bueno, es que el caso es que nosotros, yo ayer grabé ya un vídeo también en otra red social de la impotencia, porque tampoco entendemos el por qué la Generalitat no permite entrar al Ha ejército. habido, mira, mira, aparte de esto, todo esto ha habido un caos, Sí, muchos fallos, un no estaban montón de preparados para fallos, no se eso. están preparados, lo han tomado a la ligera, pensaban que es una cosa muy... No han avisado a la gente hasta No. las 8 y pico, Estaban atascados, cuando ya la gente se estaba muriendo. sí, en los ¿Cómo puede coches. ser que son un Dana? Estados Unidos avisan meses Semanas. o He visto semanas. un montón de vídeos de la gente preparándose para el huracán, preparándose Me para la dejan gente tormenta. que conozco, amigos que estaban trabajando, han pasado todo el día trabajando. No debería ir nadie al trabajo, no debería salir nadie de casa. Tenían que avisarles de antes Que no para estén en primeras para que plantas. hagan sus compras, el que está en el bajo que no que salga del bajo, los negocios que no abra ninguno, un montón de cosas. Son fallos tremendos y Estamos luego viene el indignados. caos de todo. Y tardan 5 o 6 días para mandar el ejército. No, no.
Todavía, es que hay vídeos de ejército francés flipando porque era el primero en llegar. La primera ayuda en llegar era ayuda, perdonad la cámara, era la ayuda de Francia. ¿Esto cómo puede ser posible que los países vecinos llegasen antes a la situación pero tremenda, de un caos, de fuerza mayor, que el propio ejército? Punto cuenta, porque Claro. a los 3 días sacaron gente viva. No, ayer Que sacaron una podrían sacar anciana. aún todavía gente viva. Claro. Entonces, eso es ¿A qué están contrarreloj. esperando? La ¿A qué gente tiene están? que actuarse cuanto más antes posible, así, para evitar. Sí, vemos gente voluntaria, o sea, como siempre, el pueblo con el pueblo. Vemos gente, vemos personas normales que no tienen ni equipamiento, con sus escobas, yendo a rescatar, yendo a ayudar, yendo haciendo cosas. En cambio, ves que la Generalitat, que el gobierno no permite entrar bomberos, no permite entrar al ejército, no permite la ayuda de extra. Vídeos de helicópteros que se mandaron, que se tuvieron, creo, de otro país, que no sé si era de Francia también, Italia, tuvieron que regresar porque no les dieron trabajo, les han dicho no hay nada que Yo hacer. sigo un mecánico que es bueno, ahí ha tenido que llevar sus furgonetas, regalarlas a Guardia Civil, a la policía, porque ya no tienen con qué moverse. Otro que se estaba sacando coches con su coche 4x4, que es uno potente, decía que a cabo del día le dieron la orden que no vuelva a tocar ningún coche. Exacto, es que no les permiten. La gente llega, los voluntarios llegan a donde Ciudad de las Ciencias a participar y las mandan de vuelta. Dicen mañana venir y coger turno pronto. Perdona, si es que cada hormiguita, cada fuerza ahora mismo cuenta. No entendemos nada. O sea, de hecho, esta semana fue nuestro aniversario, 10 años de matrimonio. No hicimos nada, nos celebramos porque No se puede, es que no se puede. ¿cómo se ¿Qué va a poder vamos a hacer? celebrar Es que cuando no sabemos somos ni humanos, siquiera? todos somos hermanos, todos somos sangre. Es que no se puede, no se puede ver una persona, un montón de personas sufriendo y tú celebrando. No, No, no se puede, es que no. no, aunque no, no. Así que estamos así. Hemos salido porque nos hemos forzado a sacar a los niños a que vayan un poco a jugar. Ahí está la puerta. Ahí, ahí. Pobrecitos, ellos no tienen culpa de nada, obviamente. Y claro que ellos notan nuestra tristeza, notan nuestro desánimo. Así que por ellos tenemos que esforzarnos y salir y hacer. Chicos, mirar aquí este sitio, me encanta, por cierto. Mira, no, al pavo real. Mira, mira, cariño, mira esto. Mira el pavo real. ¿Te gusta? Es muy bonito, ¿verdad? Venga, corre adentro, corre con tus hermanos. Y no tienen mucho miedo a la gente, pues estamos pasando aquí al lado de ellos. Bueno, sí, se alejan un poquito, pero. Eres precioso, ¿eh? Esas son unas alarmas Sí, gritan como son, naturales sí, para los intrusos, sí. cuando ven a alguien que no lo conoce, empiezan a gritar. Sí, como los gansos también hacen eso. Mirar qué monada estas cabañas así. Venimos de aquí muy a menudo. Te ponen calefacción, son vistas al mar y a Ceuta. Y es que vais a flipar, pero los precios, la comida es deliciosa, es de muy alto nivel. Ahora vamos a comer un arroz con pollo con una salsa que es brutal, con todas estas vistas, y veréis el precio. Os enseñaré luego el ticket. Os va a parecer muy poco, yo creo, porque comparado con España, esto es. No, los precios aquí y con estas Eso es vistas. cierto. Sí, esta es Ceuta. Esto normalmente se llena, pero qué Bueno, raro el que. mediodía hoy. El mediodía, también porque llueve un poco, está así como chispeando. No, no, está lleno. Sí, y ahora estamos aquí solos, mejor. Nunca se sabe. Súper atrevida, ¿eh? Me asusta del ruido. Estamos absolutamente solos, la primera vez que vemos este sitio así. Mira, esto es para los niños, sí. Ahora te pedimos un zumo. Chicas, pues ya veréis, toda esta comida. Chao, Kramzef.
Chicas, pues os prometo que este pollo de aquí es una delicia. Esta salsa de bechamel es... ¿Cómo está? Brutal, ¿verdad? Mira, ahora ha venido a pedir comida. Toma pan, toma panecito. Ay, es hermosa. La primera vez que le doy de comer un pavo real. Aquí, aquí tienes mucho. Toma, toma, cariño, toma. Ya está, ya está. Es que me das respeto, ¿eh? Me das un poquito de miedo. Y estamos de verdad disfrutando de esta comida. La mejor salsa del mundo. Sí, cariño. Ahora os enseñaré. Bueno, ha venido un amigo pelirrojo también por aquí a pedir comida. De compañía. De compañía. Estamos en casa. Lo que hemos pagado son 34 euros por 5 personas de comer. De hecho, nos sobró y nos han dado para llevar aquí nuggets y todo el pollo y el arroz. Cada plato de pollo, no, por 3 platos de pollo ya vale 8,50 todo este plato de verdura, de pollo y de salsa y arroz. Y los nuggets valen 4 euros, cada 4 euros nuggets con patata. Chaque. Okay.